Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo anda, Peña? Sí, semanas. Muy contento, seguimos con esta semana dedicada a Jean-Luc Godard, un señor a que amamos y odiamos al mismo tiempo. Cuando digo odiamos, tal vez no es tanto por él, que es un tipo complicado, sino por la estupidez que gira un poco alrededor de su persona. Sí, ¿no? Decíamos ayer, hablamos del planeta Godard. Bueno, hay una cantidad de satélites de idiotez alrededor de Godard que es, yo creo que ningún cineasta genera eso, ¿no? Sí, sí. Los godardistas son una cosa temible. Queda también, aparte de decir que uno le gusta Godard, ¿no? O sea. Sí, sí, y, no, sí, sí. Y no molestarse en explicarlo. No. Es genial. Genial, ¿no? ¿Cómo no me gusta Godard? Sí, sí. Es de manera de penetrar en ese pensamiento, porque no. Y creo que además sus películas, su obra en general, no tiene continuidad fuera de él. O sea, no es alguien que pueda influir en términos prácticos sobre los otros. Puede inspirar rupturas. O sea, puede, sobre todo en el momento en el que estamos trabajando, que es la década de 60, era indispensable un tipo como él para realmente. Mostrar que la forma cinematográfica era una convención, ¿no? Y mostrar cuántas otras alternativas posibles hay a esa convención. Lo que no quiere decir que uno pueda filmar como Godard, porque también comentábamos ayer, la fertilidad necesaria, la poética necesaria para poder hacerlo, es intransferible. Es decir, no se puede enseñar a filmar como Godard, no se puede enseñar a Godard. Uno lo puede ver y puede inspirarse, supongo, si uno tiene algo de creador, sí, puede ser mucho más. Sí, aparte esa cuestión de romper con todas las convenciones del cine, no puede sobrevivir demasiado a él, porque digamos, el cine es algo con lo que uno se identifica, y Godard muchas veces hace lo contrario, ¿no? Me parece que fue como un. Por eso, digamos, no se imitó tampoco, ni se puede imitar. O sea, no, yo creo que se lo ha imitado, mal. Mal, bueno, cuando se lo imita queda mal, ¿no? Sale una cosa híbrida que está todo el tiempo mirando a este tipo sin ninguna autenticidad y sin ningún sustento, ¿no? Porque es difícil sostenerse sobre la nada, como hace él. Él lo hace, digamos. Sí. Pero es notable. Sobre razonamientos que a veces son. Se cierran sobre sí mismos, digamos, cosas completamente crípticas, ¿no? Sí, como esta película que vamos a ver hoy, que es Pierrot Le Fou. Que es genial y no lo entiende por qué. Claro, es genial porque yo pensaba que era una película improvisada, ¿no? Cuando uno la ve, es tan loca la película que uno se imagina que Godard dijo, bueno, y ahora hagamos esto improvisando. No, parece que está todo meticulosamente programado, ¿no? Lo cual me parece aún más genial. ¿Cómo alguien puede llegar a diseñar anticipadamente la película que van a ver? Hoy se van a dar cuenta, lo digo cuando la vean, es una película muy, muy loca, nuevamente con Jean-Paul Belmondo y con Ana Karina, también una actriz muy habitual en sus películas, que era su mujer. Que en este momento, sí, un rostro extraordinario. Sí, es difícil, tremendo. Que lamentablemente envejeció bastante mal y prematuramente. No importa, quedó en las películas. Pero quedó está en las todo películas, bien. Sí. La película es una de las pocas que él filmó en el formato de pantalla ancha. Nosotros vamos a ver más adelante la semana El Desprecio, que también está hecha así. Pero en general no trabaja con este formato. Parece que lo obligaron. No sé si en esta o en El Desprecio parece que lo obligaron. Pero por eso, pero porque son películas como lo que hablamos de Fellini hace un tiempo. Hechas en un momento donde de pronto ser Godard era ser la estrella de la película. Y es un poco así también, pero hasta a Godard le cuesta encontrar financiación para lo que hace, ¿no? Porque el estado de crisis permanente que tiene el cine hoy en día es bastante distinto del que se vivía, del fervor que se vivía en los 60 o en los 50, donde había esto, la estrella era el autor, el cineasta autor tenía de pronto acceso a recursos económicos y a cierta tecnología que hasta ese momento era privativa de la industria. La pantalla en scope, el formato en Technicolor, digamos, las cosas que solamente podía hacer Hollywood. De pronto la puede hacer todo el mundo. Sí. Todo el mundo no, digamos, el que tiene una obra detrás y logra imponer un nombre como Godard había hecho en poco menos de 5 o 6 años. Sí, yo creo que las últimas cosas que hizo, yo no vi. Las últimas cosas que no me gustan en las últimas películas, o por lo menos las últimas para mí son películas que tienen ya 10 años, ¿no? Creo que últimamente viene dedicándose a hacer documentales sobre la historia del cine. No, eso ya es una etapa digamos. Una vez cada año y medio, sorprende y hace una película nueva. Volviendo una y otra vez sobre el mismo dispositivo, que es extremadamente autorreflexivo, y que, de vuelta, para mí se muerde la cola a esta altura. En 1960, en toda la década de 60, es asombroso.
realmente. A esta altura yo creo que él mismo debe estar sintiendo que ya no tiene demasiado para decir, ¿no? Bueno, pero también tiene 80 años. También tiene que vivir, ¿no? Y esto de que es un tipo complicado, lo vamos a desarrollar en otro momento, pero hace poco se celebró mucho el hecho de que él no fuera a recibir un premio especial que le dio la Academia, ¿no? Parece que no lo podían ni encontrar para darle... claro, produjo un desplante extraordinario de la Academia. Pero está bien, qué sé yo, pero yo no sé hasta dónde se es genial por eso. Nuestro amigo Kevin Brownlow le dieron un premio especial en la misma ceremonia. El tipo fue y puso a la Academia un discurso sobre revalorando la figura del coleccionista que en general la Academia persiguió, que fue ejemplar. Eso para mí es mucho más interesante que no más ir, inteligente. O no dar bola, digamos, claro. ¿No? Es agarrar y a tomar un espacio que te ofrecen en un lugar en donde tenés una exposición extrema y decir algo que en ese momento era necesario. Yo no digo que Godard haya tenido que hacer eso. Quizá, por respeto a su personaje, está bien que haya hecho lo que hizo. Pero no creo que sea más genial por eso. No. En todo caso, su genialidad para mí está concentrada en toda la década de 60, en la producción de 60, y después hay coletazos de eso en el cine posterior, ¿no? Y una y otra vez uno se encuentra con esto, con las frases célebres de él, las citas citables, y qué sé yo, que con las que abruma, ¿no? A un nivel ya ensayístico, a veces magistral y a veces insoportable. Sí, 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 sí. Pierrot loco, Pierrot le fue, realmente es una película magistral, inaprensible, ¿no? Con muchísimo sentido del humor, que para mí es algo muy importante. Que, ¿no? Bueno, que yo creo que es lo que ha perdido con el tiempo. En ese sentido digo que se muerde la cola, ¿no? Y aparte había una cinefilia gozosa, muy disfrutable. Lo van a ver a Sam Fuller, Samuel Fuller diciendo lo que es para él el cine, ¿no? Sí, que de vuelta, no sabemos hasta dónde se lo escribió Godard o es algo que Sam Fuller decía. Yo creo, Fuller después que... se apropió de todas maneras esa frase y la repetía de todas maneras. O se la apropiaron los críticos que vieron sí. la película. Pero en todo caso es una ideología en relación con el cine, una forma de entender el cine que en este momento compartían tanto Fuller como Godard. Vamos a ver entonces Pierrot el Loco o Pierrot le Fou, una película con Jean-Paul Belmondo, dirigida por Jean-Luc Godard aquí en Filmoteca.